Bienvenidos y bienvenidas. Soy Zube Jackson y de aquí vamos a hacer rol. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Aquelarre, este juego ambientado en tanto en la Edad Media, ¿no? Como por ejemplo en esta partida que estamos jugando en el Renacimiento, que se llama Herejía en Puente Dei, y estamos en la sesión número 3. Estábamos en medio de una pequeña trifulca que se armó, pero bueno, antes de eso vamos a saludar, a dar la bienvenida a los jugadores. Bienvenido a los cuatro. Esama, buenas noches de nuevo y bienvenida. Buenas noches. Un saludo. Pedro. Un saludo. Pedro de Lucas, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Theo Jackson, hora pro nobis. Saludado quedas. No, hombre, no, todavía no anuncias eso todavía. Sí, a ver, que salga los que van a morir. Yo creo que de los cuatro solo uno quizá pueda decir eso, pero no adelantemos nada. Ya veremos. Javier Mondeja, buenas, amigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Placer aquí. Bienvenido. Cuarto lugar, pero no menos importante, tenemos a Hugo Delgado. Buenas, Hugo. Muy buena, encantado de estar aquí, como siempre. Nada, igualmente, buenas noches. Bueno, chicos, os cuento un poquito de qué va esto, dónde nos quedamos, el pequeño resumen que preparé cuando cortamos la anterior sesión. Y a ver si recordamos un poco la posición de cada uno, porque estábamos, como he adelantado antes, en medio de un pequeño problemilla. Estamos en el momento en que los inquisidores de Incógnito habían llegado a la cabaña del porquerizo después de sacarle la información a Dolores tras la visita que le hicieron a ella, a su casa. Y ahora, tras hacer un hallazgo en el sótano y saber que hay más niños de los que han encontrado en este sótano, en unas cuevas llamadas Cuevas de la Ermita de Ojo Guareña, se han encontrado con dos alguaciles a las puertas de esta cabaña cuando salían, que les han amenazado. Y ahora estamos en medio, pues como he dicho, de esta refriega, en donde Toribio ha caído inconsciente al suelo, perdiendo sangre cada segundo que pasa, con el debido problemilla de que pueda morir en un momento a otro. Manuel, por su parte, corrió huyendo, pero también la alcanzaron. Está mal herido. Y está uno de los guardias junto a él. Están luchando ambos. Lo tengo enfrente, además. Vale. Está melee. Vale, perfecto. Mientras tanto, Gregorio, al ver lo que está pasando, a su ritmo, está volviendo hacia la cabaña. Y en último lugar, una cuarta figura, que es la figura de Benito, corre intentando separar al otro guardia que le anda siguiendo a escasos metros. ¿Correcto? ¿Hay algo que se me olvide que queráis añadir? Porque puede ser que se me olvide algo, pero creo que lo he dicho más o menos bien. ¿Vale? Benito, creo que tirabas hacia, digamos, por la derecha de la cabaña, hacia la arboleda esa que había, ¿no? El bosque, creo, sí, el bosque. Sí. Vale. Y creo recordar que empezábamos de nuevo un turno, porque creo que los turnos probablemente... Sí, no es que me quedamos no en los... empezar el turno. Claro, no, lo más probable es que no lo partiera por la mitad. Si os parece bien, yo voy a respetar la iniciativa que tenía aquí. ¿O creéis más conveniente que volvamos a tirar iniciativa? Tira. Lo mismo que tenemos. Con esa. Sí vamos a morir igual, así que... Hombre, bueno. El caso es que... A ver, vale. El caso es que el que primero tiene que anunciar lo que va a hacer es Manuel, que estás a melee con el guardia ese que lo tienes delante. Lo tengo delante. Sí, estáis luchando entre vosotros. Voy a hacer esquivo porque me imagino que me va a atacar, porque me tiene a mano.
Uh-huh. Así que esquivo y salgo corriendo y correr. O sea, vale. Salir huyendo, pero voy a meterme dentro del bosque. O sea, es que ya he visto que no me voy a meter dentro del bosque. Esquivas y corres. Uh-huh. Vale. Tú estás herida, ¿cuánto te queda? Vale. Tienes que mirar eso también. Si estás herida. Me queda a 4. Estoy a 4 de vida. Tengo 4 puntos de vida. 4 puntos de vida. Sí, 4. O sea, vale. Estoy herida. ¿Herida? Porque mal herido sería 3, ¿no? ¿Perdón? Es que no sé, ahora mismo no tengo tu ficha delante. ¿Cuánto tienes en total? 4. No, en total, vida total. Ah, en total, 15. 15, vale, pues 15. Espera un momento que lo miro. Ya tengo aquí puesto un 3 malherido, un 7 pone. Herido. Ah, vale, pues te queda un punto para estar malherido, vale. Por eso estoy herida. Herida, y todavía me queda un punto hasta malherido. Herida es menos 25, creo recordar, ¿no? Eso es, menos 25 herida. Y malherido, menos 50. Correcto. Menos 25 a las tiradas. Sí, exacto. Vale, tú esquivar y correr, vale. El siguiente que va es el guardia número 1, que está contigo. Que... Vale, pues si tú vas a correr... él va a atacar una vez y la otra corre. ¿Vale? Tú defiendes y corres. El siguiente es Toribio, en anunciar. Pues Toribio tiene ahora mismo menos 7. Vale, exacto, correcto. Entonces luego iremos a Benito, que seguías corriendo. No sé si vas a parar, te vas a enfrentar a él. Yo voy a intentar seguir corriendo, ¿vale? Claro. Y cuando pase por un árbol, me voy a intentar parar en seco. Pararme detrás del árbol para, con la siguiente acción, lo que quiero hacer es darle un empujón. Vale. Vale. Cuando pase por mi lado. Él se piensa que voy corriendo desesperado y me voy a parar sin que se dé cuenta. Vale. Correr y, digamos... Si puedo correr y esconderme y hombre, esconderte no, porque su vista no la va a perder de ti. Voy entre los árboles, si hay algún árbol entre que me pueda perder un segundo de vista, eso es lo que voy buscando. Sí, ponerte detrás. Sí. Esa es. Y en lugar de seguir corriendo, empujar. Sí. Sí, pero eso ya sería al siguiente asalto. Correr, vale. Y... Vale. Vale. Ponete a cubierto, ¿no? Vale, y luego... Ahora iría... Gregorio. Que estará ya llegando a la cabaña, me imagino. Sí, habrás llegado ya a la cabaña. ¿Qué vas a hacer en la cabaña? Pues me voy directo al final de la cabaña, donde estaban aquellas herramientas, en busca de algo con lo que poder defenderme. Vale, tú no estás dentro de la refriega, luego cuando le toca a ti hacemos las tiradas correspondientes que hagan falta y ya está. Como nadie te está atacando en principio... A ver, es que estáis poniendo ahí cosas, pero yo no las estoy leyendo, no sé si me... No, yo decir, no sé si son importantes para mí o... No. Vale. Tranquilo. Vale. Pues, porque como no estoy atento, por eso lo preguntaba. Y luego el último es el que te está persiguiendo a ti, que tenía 23, Benito. Lo que va a hacer es, pues, correr para no perderte. Y, claro, vamos a ver, si él falla correr y tú lo superas, te separarás de él. Pero si los dos superáis o los dos falláis, la distancia entre vosotros será la misma, ¿vale? Entonces podrá atacarte. Correr, cogería... correr y atacar. ¿Y yo no le puedo atacar a él? Sí, lo que pasa es que has anunciado correr y esconderte. Y ponerte a cubierto. Yo lo que quiero es correr...
y empujarle, pero si le tengo cerca, si... No me quiero ocultar, lo que quiero es enfrentarme a él, lo que pasa es que le quiero pillar por sorpresa. Vale, pues empujar, pues sí, empujarle sí que puedes. Vale. Habría que hacer una tirada de destreza para ver si le pillas desprevenido y tal, para ver si eres lo suficientemente... porque claro, entiendo que te girarás de repente. Eso es. Vale, y le tienes detrás. Vale, perfecto, venga, pues voy a hacer yo la tirada de correr y atacar. ¡Puf! Pues que va, que va. Y se separa. Bueno, tú no lo sabes porque tú estás de espaldas a él corriendo. Y nada, no te puede atacar. A ver, déjame que mire una cosa. Mejor, así para el siguiente turno le pillo más. Vale. Ellos llevan lanzas. Vale, pues nada. Ahora por orden iría Toribio, que ya hemos dicho que pierdes lo que tengas que perder. En orden iría Benito. Tú haces la tirada de correr. Vale. Pues vale. No sé si la paso porque creo que correr tengo el básico. Ah, no, pues sí, tengo 25, sí que la paso. Vale. Lo que pasa es que ya no puedes empujarle porque él ha fallado. Tú lo has superado, pues, o separáis. Pues, yo me quedo detrás de oculto detrás del tronco, vale, esperando a que pase, vale, corriendo. Te separas. Te separas de él de la distancia, te separas y te metes entre, a lo mejor, entre algún tronco. Eso detrás es. De por algún tronco, ¿no? Eso es. Venga, va. Luego iría 17, 16, el guardia que está con Manuel, que ha dicho atacar y correr. Primero te ataca. A ver si... Vale, pues sí, sí que te ataca, sí. Y el 8... El 8 corresponde a... Aquí al bajo vientre. Vale. Bajo vientre y es en la parte de la derecha. No, si es bajo vientre, no tiene... Es por aquí, por la parte de aquí. Es que está el 7 en una izquierda y el 8 en la derecha. A ver. Ah, bueno, sí, no, pero eso significa que tanto el 7 como el 8 es ahí. Uy, qué ruido. Qué ruido más feo. ¿Qué ha pasado? Todos callados. ¿Me oís ahora? ¿CV? No, se te oye, CV. Espera un momento. Vale. ¿Ahora? ¿Me oís? Es nuestro máster que se ha quedado calladito. No. Un momentito. Un segundo que reconecto esto. A ver ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Vale, perfecto. Vale, yo he reconectado y ya está. Vale, pues... Vale, 8. ¿Qué me tiras? Venga. El daño. Tengo que hacer tirar el daño. Que venga. Es un dado de 6 más 1. ¿Pero ella ha tirado a esquivar? No, no, es que ella... esquivar todavía. Ella ha anunciado... No has anunciado esquivar, ¿no? ¿O sí? Sí, te he dicho esquivar. Vale. Sí, vale, pues tira a esquivar. Tira a esquivar. Te he dicho esquivar y luego correr. Menos 25. Exacto, esquivar menos 25. Y menos 25. Exacto. Vale, pues mira, todo lo que tengo de suerte que me quedan 20. Lo vas a anunciar. Lo voy a anunciar ya. Vale, porque vale. Es que si no esquivo esto, me muero ya. Tiras con suerte. 14. Buena tirada. Mira, buena, pues, tirada. Oye, pero menos 25, ¿no? Mira cuánto tienes y le restas 25. Y comparas. A ver, esquivar con qué era. Esquivar, vale. Esquivar es esquivar. Una competencia. Sí. Vale, tengo 15. Y he sacado 14. Menos 10. No llega. 15. No llega. Tienes que gastar. Tendrías que gastar. Son 24 también. 24. Tengo 20 justo. Pues pierdes toda la suerte. Y además de eso, fallas. Y además de eso fallo, a la toma. Vale, entonces sí que te vas a comer el daño de la lanza de este tipo. Vale, entonces suerte ya la hemos acabado.
Un dado de 6 más 1. Suerte fuera. Pues mira, 2. No, hombre, vale. hubiera podido ser peor, ¿eh? Me quedo a 2 y vale, ahora sí malherido. Que estoy a malherido. Malherido a menos 50 ahora. Sí. Vale, entonces haz la tirada de correr, menos 50, a ver si puedes huir de ahí, de ese combate. Ni de coña. Ya, es difícil. 65 encima, menos de correr tengo conocimiento. No creo que la... Correr... No creo. Correr en la C. Es una, ya, una competencia. Ya. Ah, vale, aquí, 15. Nada, yo ya... Nada, tú te quedas ahí... Ahí. A su lado. Muñeco. Sí, sí. Me quedo muñeco ahí. Vale, ¿dónde estás tú? Manuel. 16. Luego... Gregorio, vale, Gregorio... No, Benito, ¿ya has actuado? Sí, Benito ya has actuado, que estabas empatado con Manuel. Sí, Gregorio, tú llegas a la cabaña, haz una tirada de suerte más 25 y encontrarías, no sé, un pequeño... una pequeña hacha para la madera, pero no te creas tú que es un arma... O sea, algo oxidado, algo que te pueda servir, ¿eh? O un garrote, algo así. La tirada más 25. Eso es, sí, suerte más 25. O sea, lo que tengo en suerte más 25 o lo que saco en el dado más 25. No, suerte, lo que tengas en suerte más 25. Vale, entonces sí, la supero. Vale. Vale. Pues sí, encuentras una pequeña hachuela, algo para quitar las ramas de los troncos, pequeña. Muy oxidada, mellada, toda así oxidada, pero bueno, al menos tienes algo. ¿Te podría permitir hacer algo más dentro de la cabaña si tienes pensado en algo más? Busco algún lugar donde poderme ocultar o parapetar un poco. Vale. Como detrás de una mesa, en un armario o algo así. Vale. No, una cosa sería ponerte a cubierto y otra es ocultarse al 100%. O sea, que sí. No te vean. Cuando alguien entre, que no te vean. Pasar desapercibido, sí. Quiero decir. Sí, había un armario, me parece, en una de las habitaciones. No sé si en la otra también. Sí, pues quizá una tirada de. De habilidad. Una tirada de habilidad por. Por 4 podrías esconderte a lo mejor bien escondido en una habitación, dentro del armario o debajo de la cama o algún sitio así. Sí, la paso. Vale, pues cuéntanos, sí. ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondas? Pues, bien estarás, escondido. En un armario de una de las habitaciones. Vale, sí. Me quedo ahí con mi hacha que he encontrado ahí. De hecho, es la única habitación que tiene la cabaña. Te metes dentro de la habitación y cierras la puerta, entiendo, del armario. Me quedo así con el hacha. Todavía sigue oliendo la habitación un poco al contenido aquel del cubo tan correcto. Ese contenido tan desagradable y correcto. Pero bueno, ahí con el armario amortigua un poco. No, de hecho en el suelo todavía está. De hecho, en el suelo todavía está toda la caca esa que Toribio tiró y que empezó a remover. Sí. Vale, pues entonces vamos de nuevo. Yo creo que ya estamos todos. 18. Sí, ya estamos todos, creo yo. 18. Ah, no, falta el guardia. El guardia que estaba con Gregorio. No, con Gregorio, ¿no? O ese, sí. No. No, con actuado con Benito, perdón. No, pero el que iba conmigo ha fallado la tirada de correr. O sea, con 94. Ah, es verdad, sí, ha fallado la tirada, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, la ha fallado. No, perdón. Por eso perdón. Se ha alejado Benito. Sí, correcto, es verdad. Sí, sí, sí. Y Manuel Valeria te ha dado, tú no has podido esquivar. Vale, pues empezaríamos otro turno más. ¿Vale? Anunciando el último que tenga, que es el guardia. El guardia te va a atacar dos veces, Manuel, ¿vale? Atacar. Vale. Tú también estás empatado con él, anuncias ahora, sabiendo que él te va a atacar.
esquivar, esquivar, aunque va a ser que no, pero bueno, esquivar, vale. Esquivar. Vale, esquivar, esquivar. En orden iría Gregorio. No, perdón, iría Benito. Benito. ¿Benito? Javier, Benito. Uy, perdón, que estaba en la parra. Yo voy a hacer. Voy a hacer empujón. Sí. Y inmovilizar. Voy a intentar hacer dos acciones. Pelea, ¿no? De, pelea. No, pero con, inmovilizar con pelea. Sí, pues sí. Es una acción de combate que se llama inmovilizar. Exacto. Pelea. Ah, no, perdona, no puedo porque es extendida. No puedo, no ah, puedo. Es extendida, de verdad. Pues empujón y esquivar. Por si acaso él me ve, esquivo. Vale. Y vale. Luego le intento empujar. Vale, empujar creo que también será con pelea. Empujar es con fuerza. Pelea, sí. Con pelea, sí. Vale. Fuerza por 5 contra la fuerza por 5 del oponente. Sí, vale, vale. Tu fuerza contra la suya. Primero es pelea y si tienes éxito se cruzan las fuerzas para ver si le tiras. Exacto, correcto, vale. Y luego puede hacer una tirada de agilidad por 2 para evitar caer. Vale. Voy a sacar también las ayudas porque como las tengo ahí tengo que ir. Acciones de ataque, acciones. ¿Eso que está en defensa? En... Está en acciones de ataque, sí. En acciones de ataque, vale. Esta es de ataque. Vale. Inmovilizar, correcto, sí. Inmovilizar, que no puedes, es extendida. Extendida significa que. Que tienes. Que te ocupa las dos, ¿eh? No que tengas que esperar un turno más, sino que te ocupa las dos. Que en vez de dos se haría solo esta. Por si quieres hacerlo. Pero por si quieres hacerlo. Quizás no lo puedo hacer así de repente, ¿o sí? Sí. Le puedo, ¿sí? Sí que vale. Puedes hacerlo. Lo que pasa es que ya no tienes dos acciones, solo tienes esa. Pero es que te dice que tienes que estar en melee y no lo estoy. Una maniobra que permite. Ah, es verdad, es cierto. Entonces vale, yo creo vale, que vale. Es más realista esquivar y empujón y vale. A la siguiente inmovilizar. Vale, sí. Digamos que a lo mejor Benito se espera que se acerque y cuando se acerca, ¡pum! ¿Vale? Eso, esa es la idea. Pero claro, vale, perfecto. Vale, en este caso iría Gregorio, que tiene 18. No, mentira, iría el guardia que está contigo, que lo que va a hacer es intentar acercarse a ti y atacar, correr y atacar. ¿Vale? Correr y atacar. Ahora sí, ahora va a ser tu Gregorio. Bueno, Gregorio, supongo que no sé si te vas a quedar dentro del armario. Sí, sigo oculto en el armario, estoy bastante asustado y... Vale. Y está ahí el tipo en el armario que no... Lo mismo se queda ahí a dormir hoy. Pero solo había dos guardias, ¿no? Dos guardias, sí. Lo que pasa es que yo me he equivocado y el que estaba con Manuel lo he anunciado después de él. Pero tenía que haberlo anunciado el último de todos, que es el que viene ahora. Vale. Pero bueno, que da igual, porque como es el último de todos... Ya sabíais lo que iba a hacer y iba contra Manuel. Pues en este caso, empezamos con él, que tiene 23 de iniciativa, que ha dicho que va a atacarte dos veces. Manuel, voy a tirar. Vale, Torín está menos 8, ¿ok? Ah, vale, sí, menos 8. Vale, la primera falla, y estrepitosamente. Pero la segunda sí que te alcanza. Y puedes defenderte, que has anunciado defenderse, ¿no? Esquivar, había dicho. Sí. Haz una tirada. Bueno, vamos allá. Menos 50, así que imaginaros. Eso es, sí. Uf. Esquivar tengo 15. Menos nada. 50, ni de coña. Pues tira, como tienes dos, tira otra vez. ¿Sí? Sí, claro. Pues peor, la segunda peor. Nada, Manuel. Peor de peor. Si queréis. Si sabéis rezar. Madre mía, pues 6 puntos, Manuel. Nada, ya estoy ya. Vale, a negativos, supongo. A negativos. Súmatelo, porque te caerás al suelo, ¿no? Te caerás al menos suelo. Menos 4. Estoy a menos 4 ahora. Vale. ¿Dónde ha sido el golpe? Ay, perdón, sí. El golpe ha sido el 2. El 2 es un brazo. Pues entonces. Sí. Es la mitad, perdona, es la mitad de daño. Porque el brazo es la mitad, solo 3. Solo 3, pues entonces estoy a menos 3. ¿No? A menos 3, ¿no? Ah, vale. No sé lo que estaba tenía. Estaba 2,
Estaba dos. Menos uno. Menos uno, vale. Correcto, menos uno. Y estás ahora mismo en la misma situación que está Toribio. Cada salto estarás a menos algo. Menos uno, menos vale, uno. Vale, o sea, bueno, cada salto voy quitándole uno. Correcto. Ya estás fuera del combate, vale. Vamos. Vale. Y vale, este guardia ya no tiene más acciones. El siguiente sería Gregorio, que ha dicho que se va a quedar ahí. Y el siguiente es Manuel. Manuel, que también está en el suelo. Vale, y luego Benito. Perdón, vale. Sí, bueno. No, perdón. A ver. Sí, ahora lo tienes correcto. Con Gregorio y Benito. Benito, vas tú. Y luego iré al guardia que está contigo. Vale. Pues yo voy a intentar hacer el empujón. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que él todavía no está cerca de ti. Claro, es que claro. Él la anterior tirada ha fallado, entonces se ha separado de ti. Pero yo me paré, porque yo solo corrí un turno y me paré. O sea, entonces. Sí, pero te separaste porque tú sacaste un 19 o algo así, él falló y la distancia se amplió entre vosotros. Vale. ¿Tú qué has anunciado? ¿Empujar y qué más? Que no lo empujar puedo, y no, esquivar. Empujar y esquivar. Pues se toca esperar. Y si quieres luego, cuando él esté cerca, empujar ya no, pero esquivar sí que podrás. Porque después de ti va él. Estás empatado. Vale, lo que quiero es sorprenderle. ¿No? Si le saco ventaja y me he quedado parado detrás de un árbol o algo. Vale, sí, él seguirá corriendo. Lo que pasa es que como todavía no he tirado. Vale. Bueno, pues ya está, vale. Voy a ver si él. Hombre, aunque falle, sí, se acercará algo. Vale, sí, se acerca a ti. Y claro, entiendo que bueno, el tipo empieza a mirar, aquello no es que estés escondido al 100%, y para hacerlo más equitativo, pues en este turno él no va a poder atacarte, pero sí que te detecta, ¿vale? Y al siguiente ya sí que estáis pegados los dos. O sea que no puedo sorprenderle. Al siguiente. Pero si ya me ha detectado, no le puedo sorprender. Bueno. No, hombre, bueno, da igual. No, hombre, entiendo que eso es algo de segundos. Él mira y en ese momento tú le podrás atacar. Vale. Puedes hacer. Venga, a la tirada de pelea, a ver si le puedes empujar. Venga, va, a la tirada de pelea. Sí, ahora la voy a fallar y ya está. O sea que. A la tirada de pelea, va. Pues mira, fallo por uno. Tengo 39. Madre mía. Vale. Pues nada, le rozas, le tocas. Vale. Y en último lugar. No, en último lugar no, ya está todo. Iríamos a un siguiente asalto con dos personas que ya vais a menos uno. Menos nueve. Claro, menos uno cada uno de vosotros. El primero a anunciar sería. Manuel no está. El primer guardia, que está contigo, Benito, que va a atacarte dos veces. Va a ver si te ataca dos veces. Ya estáis. Estáis a melee porque tú has intentado empujarle. Uh-huh. Y dos veces te va a atacar. El siguiente es Toribio, que tampoco está. El siguiente es Gregorio. ¿Qué vas a hacer, Gregorio? ¿Te quedas ahí dentro? Continúa, sí, vale. Continúa, está muerto de miedo. Está cagado, ¿no? Vale. Y el último. No, ahora va Benito. Voy a hacer lo mismo que antes: esquivar, empujar. Venga, vale. Y luego el último guardia que estaba con Manuel. Va a correr. Correr y correr para ponerse cerca de ayudarle a ayudar a su compañero, vamos. Se va contigo, Benito. Venga, va. Ha visto que Manuel ha caído al suelo, pues nada, ayudar a su compañero, al otro alguacil. Vale, pues voy a tirar las dos tiras de correr. En este caso no te va a poder atacar, pero sí que va a poder acercarse. Si la supera, la primera sí que la supera.
Y la segunda, yo diría que no. Déjame que mire. Pues no, la segunda no la supera. Vale, de momento ves que se está acercando. No ha llegado a vosotros, Benito, pero se está acercando. Así que vas a tener compañía. El siguiente es Gregorio, que no va a hacer nada. Toribio, que tampoco. Benito. Entiendo que... No, perdón, el guardia, el guardia. Va el guardia y luego tú. Atacar y atacar. Vale. Uf. Madre mía, la primera nada, tira al aire. Y la segunda también. La primera pifia. déjame que mire. Mira que vas a tener suerte y vas a salir por patas. Da igual, viene otro. No, pues echa por patas, echa por Gregorio patas. huye, huye. 55, 96. A ver. Pues sí, justo 96. Es una pifia. Vale, pues al tipo se le cae el arma al suelo. Se le cae la lanza al suelo. ¿Vale? Hace Vale, pues así. yo le empujo entonces. Ahora aprovecho para empujarle, que no Sí, tiene arma. tú que has anunciado empujar y defenderse, ¿no? Y Y esquivar, esquivar. eso es. Vale, pues sí, lo único que te queda es empujarle, sí. Haz una tirada de pelea. Voy a tirar con suerte, a ver si ahora le consigo empujar. Venga, va. Joder, ahora no, me cago en la leche. Buah. Tengo 41 de suerte, sí, bueno, Buah. sí, 40, 41 y... Sí, me sobran, me gasto toda la suerte menos 3 puntos. Vale, pero sí que le empujas, ¿no? Le Vale, empujo, sí. haz la tirada de... Tenemos que comprar las fuerzas, ¿verdad? Sí, fuerzas, yo tengo. Fuerza por 5. Yo la paso. Y este tío tiene 15, que serían 25, son 5 por 5, 25, unas 5, 70. 6, 75, vale. Pues... También la pasa, vale. Pero, o sea, hay que saber quién la falla por menos, ¿no? O quién la pasa con más beneficio. La hace mejor él, La hace mejor porque él. Vale, pues no, no, no lo tiras, no lo tiras. No hace falta tirar la agilidad, vamos. No no lo tiras. Entiendo que hacéis un juego de manos ahí, uno empuja al otro y tal, pero que vamos, al final todo queda en juego de manos, juegos de manos. Y en última instancia, vale, ya estamos todos. Vale, pues nada, chicos, vamos a hacer de nuevo pues la jugarreta. Toribio y Manuel, perdéis un punto más negativo. Anuncia primero, a ver, sí, el guardia que está contigo, Benito, que ya está allí contigo. Una evidentemente va a ser agacharse para coger su arma y la otra atacar. Hostia, pues a la que se agacha a coger el arma le voy a dar un pescozón. Vale, anuncias tú ahora. Patada nuca, tío, patada así. Sí, En la nuca. le voy a dar un patadón en la cabeza, a ver si le puedo. No tendré un bonificador, ¿no? Porque él se está agachando, ¿no? Sí, entiendo que sí. Déjame que mire las ayudas. Bueno, lo que tú consideres, no tampoco te compliques. Yo lo miro, yo tiro y le doy, pues miramos. Y si no, pues nada. Había un ataque. Aprovecha, Un aprovecha que puedes ataque. salir y puedes vengarnos. Acciones. Aprovecha. Otras. Tretas. Llevar a cabo una maniobra inusual y sucia para entorpecer a nuestro contrincante. Una acción normal. Sí, puedes hacerlo. Se llama tretas. Está en otras acciones, en el cuadro de otras acciones. Llevar a cabo una maniobra inusual y sucia para entorpecer a nuestro contrincante. Sí, se podéis hacerlo. Es una acción normal, Vale, pues hago eso y luego otra de otro empujón. Vale. Vale. Luego, Tira. bueno, Gregorio, te quedas donde estás, ¿no? Dentro del armario. Y el otro guardia va a correr a ver si llega. Y voy a arriesgar, atacar. Porque si saca la primera, sí que llegará donde estás tú. Y la siguiente te ataca. Si llega, te atacará. Correr y atacar, ¿vale? Venga, va. Pues empieza él, que tiene 23. Voy a hacer tirar.
Digo, tira. Voy a. Ostras, se ha caído Hugo. Vale, pues sí. Sí llega donde estás tú. La primera es llegar donde estás tú, Benito. Y la siguiente voy a ver si te ataca. Pues también, te ataca. Te ataca. Y bueno, tú estabas. Las dos acciones supongo que las vas. Sí, las han anunciado contra este tipo que estás con él ahí. Voy a ver el daño que te hace. Que es un dado de 6 más 1. Pues 4 puntos, Benito, te hace. 4 puntos de daño. Vale. Ahora va el otro, que se agacha, coge la. Es agacharse, no hace falta tirar. Se agacha. Y antes de que yo pueda atacarte, porque has anunciado la de tretas, te voy a dejar a que hagas la tirada de tretas. La tirada de tretas, si es una patada, puedes hacer una tirada de agilidad por 4, venga. ¿Estás herido o malherido? No. Vale. Pues un 10. Vale. Voy a hacer yo también la tirada de agilidad de él, a ver si le tumbas o simplemente le haces daño. Bueno, entiendo que tiene 10 es un éxito, claro. Voy a hacer la tirada. Agilidad, este tipo tiene. Vale, tiene 15. 75. Vale, pues solamente no le tumbas, vamos. Le haces daño. Y la patada, pues. ¿La tiro como daño de pelea o...? Sí, tira como a daño de pelea, exacto. Que el daño de pelea es dependiendo de la fuerza que tengas. Pega un buen patadón. 5. Vale. Pero no sabemos la localización. ¿Cuál es, verdad? Si te vale la Ah, del sí, 10. el 10. El 10. A ver que mire. Pierna izquierda. Exacto, le das. Sí, en la pierna. O sea, es la mitad de daño entonces. Redondeando hacia arriba, creo que era. Vale, le haces 3 puntos de daño. Como soy muy marrullero, le he dado ahí en la rodilla para... Vale. Vale. Y el empujón que me queda se lo hago al otro. Puedo hacerlo eso, ¿no? Es que ya habías. No, porque ya no se puede cambiar las acciones. Por eso se anuncia antes, para que no hayan Vale. estas incongruencias, ¿no? Decir, bueno, no se puede, no se puede, ¿no? Empujar a él también, ¿no? Después de darle la patada, le doy el empujón. Como no le he tirado... Sí, pero antes va él. A él le queda un ataque todavía. Ataque, vale, sí, perdón, perdón. Hemos hecho. Antes de que. Por eso te he dicho, antes de que te pueda atacar él. Tira tú si le das. Le das una patada, le haces un poco de daño, pero no evita que te ataque, ¿vale? Voy a hacer a ver si te ataca. Pues sí, sí que te ataca, sí. Sí que te ataca. Y a ver el daño que te hace esta vez. Pues 6, 6 puntos, Benito. Cinco, la localización. Ah, perdón, sí. Esa localización, un 5 es en el pecho. Es el daño normal entonces. Vale, Si pues fuera en entonces. las extremidades sería la mitad. Y en la cabeza sería el doble. Entonces ya estoy herido. Vale, pues ahora sí que tienes menos 25 en las tiradas. Está teniendo problemas, Hugo. Vale, empezaríamos una nueva. A ver. Sí. Sí, el otro guardia ya atacado también. Se ha Yo acercado y. me falta mi empujón. Ah, perdón, sí. Haz la tirada tú. De empujar. Fallo. Vale. Vale, pues vamos entonces de nuevo. Anunciar. Hugo, ¿estás bien? Esto me saca, me está sacando, me está metiendo otra vez, Sí, pero vamos, ahora parece que está bien. ya te he visto ya. Vale. Pues perdéis menos uno más, menos un punto más. Los Yo estoy a dos. menos 10, Vale. cuatro más y me quito de fuma. Vale. Yo estoy a menos 4. Vale.
Y el caso es que, bueno, Gregorio está escondido, Benito está por ahí herido ya, y el primero de los guardias, que es el que tienes delante, ahora tienes uno detrás y otro delante. Uh-huh. Uno que va por detrás y otro por delante tuya, que es este que te acaba de golpear. Va a atacar. El primero, atacar. Ahora anuncias tú, Benito. Yo... pegar y pegar. Vale. A puños ahí, venga. Vale. Y Gregorio, ¿tú sigues en las tuyas, ahí escondido? Sí. Vale. La habitación empieza a oler también, dentro del armario empieza a oler también un poco. Vale. Vale, vale. Igual que fuera, ¿no? Huele igual que fuera. Que fuera. Empieza a oler parecido dentro que fuera. O peor, ¿no? Porque es más pequeño. Y el otro guardia que queda, pues también, te va a atacar y atacar. Que ataca por la espalda, que tendrá un bonificador. Vale, pues... bien. El primero que te ataca es este tipo, el que tienes a tu espalda. Vale, el primero sí que te alcanza. Y te alcanza en el 1... El uno es en la cabeza, en la cabeza, Benito. En la cabeza, algo crítico. Y te hace... Está tormento, tío, o sea que... Te hace 10 puntos, Benito, 10 puntos. Ya estoy por debajo, ya estoy en negativo. Calcula en qué negativo estás y apúntatelo. Menos 3, vale. Estás en el suelo. Y vamos entonces... Vale, estáis los tres fuera. Estos tipos empiezan a mirar, buscando a esa cuarta persona que había por ahí. Y empiezan a mirar y tal. Voy a hacer dos tiradas de suerte de ellos. A ver, ¿cuánta suerte tiene? Vale. Pues nada, ¿escuchas? Vosotros tres estáis inconscientes en el suelo, pero Gregorio, escuchas como pasos por fuera, por la cabaña, y aquellos empiezan a mirar todo, y ves como se oye una voz que dice: aquí hay una especie de sótano. Y se escuchan unos pasos. Y poco a poco esos pasos se van alejando. Pum, tum. Se van haciendo cada vez más despacito. Hasta que desaparecen. ¿Cuántos turnos han sido eso? Eso, pues unos... dos, incluso tres. Porque primero han visto por fuera que no había nadie. Han ido por la cabaña. Tres turnos, sí. Bueno, sí, claro, hay que seguir mirando lo vuestro, es verdad. Eso no me acordaba yo. Sí, quitaros menos 3. Y Gregorio, ¿tú qué haces? ¿Sigues, sales corriendo? Bueno, corriendo tampoco, estás cojito y tal. No, pues al ver que los pasos han ido, Gregorio está taquicárdico y no sabe muy bien qué hacer, pero empieza ya a no soportar de nuevo el olor que hay ahí dentro. Y muy despacio abre el armario. Uh-huh. Y lentamente, y asomándose así, desconfiando, uh-huh, va caminando hacia el exterior de la cabaña. Hace una tirada de templanza cuando sale de ahí del armario. Ah, la paso. Vale. Vale, pues bien. Vale, pues poco a poco va saliendo de esa cabaña. Y voy a hacer dos tiradas también de escuchar de ellos. Con un negativo, por supuesto, porque... Y después de esta tirada tendréis que restaros menos uno más. El primero falla. Y el segundo no. Y se escucha como, de nuevo, como de ese sótano donde estuviste. O donde, bueno, donde estuvisteis todos. Parece que se escucha como de la nada, empieza a escucharse algo hasta que se escucha: ¡sube, sube, corre! ¡Escuché algo! ¡Corre! Están subiendo.
Parece que estaban en el sótano, Gregorio. Tú ya estás en el umbral de la puerta que da al monte. Vale, intento bordear la cabaña como para colocarme en uno de los laterales de y esconderme. O sea, lo que sería el lateral más antinatural a lo que sería la bajada del camino de la cabaña. Me voy hacia el lado contrario para ocultarme en una de detrás de una de las paredes de la cabaña. Vale. Vale. Ellos salen. Habría que hacer alguna tirada, si acaso, para hacerlo más equitativo. Quizá ocultarse o hace una tirada de sigilo más 25. Mientras tanto, un requiem por Toribio ha muerto ya, ¿no? Vale. Los demás cogéis menos uno también, Manuel y... Ya, yo llevo ya menos 8. ¿Cuántos llegas a muerto? Lo mismo que tenías, o sea, pero en negativo. Vale, o sea, de 15, menos 15. Vale. Lo tienes en... Bajo de donde pone PV... Ah, sí, es verdad, muerto. Lo tienes ahí, pone sano, herido, malherido, inconsciente y muerto. Vale. Ya está, ahí lo tienes. Vale. Menos 8. Vale. Y nada, tú fallas la tirada, vale, te tiras hacia atrás, hacia la parte, como tú dices, más rocosa, a lo mejor detrás de la cabaña. Vale. Y escuchas cómo unos pasos se van acercando a donde estás tú. Y cuando te das cuenta, tienes a uno por la derecha y otro por la izquierda, detrás de la casa. Han bordeado la casa. Para digamos que han hecho algo así, ¿no? Para encontrarse de delante y encontrarse por detrás. Y uno de ellos te dice: te aconsejo que te rindas, amigo. Si no, vas a acabar como tus compañeros. ¿Quiénes sois? Eso no te importa. ¿Quién os envía? Menos aún te importa. Venga. ¿A dónde me llevaréis? ¿Qué queréis de mí? Hazle una tirada de elocuencia, a ver si te... Hazle una tirada de elocuencia, pero menos 25. No. Nada, ¿no? Voy a hacer la tirada yo también de templanza de ellos. Bueno, sí, de templanza. Para ver si hay... Uno... Y dos, vale. Pues hay uno. Sale corriendo hacia ti. Con la lanza encima. Delante. Y ¡pla! Te clava la lanza. Te clava la lanza. El 9. En una de las piernas. ¿Vale? Espero que sea la mala. Es en la pierna derecha. No sé si lo especifiqué ahí. ¿Cuál? Mosquito. No lo especifica. No lo especifica. No pasa nada. Da igual cuál. Pero vamos. Bueno, tampoco da igual. Porque si es la coja, te puede hacer bastante daño. Vamos a tirar. Haz una tirada de 2, es un dado de 4, o pon R, o sea, barra R, un dado de 2, un 1 a la derecha y un 2 a la izquierda, ¿vale? ¿Te parece bien? Uno derecha. Vale, uno de 4 par, impar. Exacto, par derecha e impar izquierda. Par derecha. Pues derecha, sí, sí que es la mala, sí. Sí que te golpean la mala. Y voy a ver el daño que te hace con esa. Con ese. Si quiere funcionar esto, vale. Uf, pues bueno, es la mitad. 3. 3 de daño, pero claro, es tu pierna mala. Haz una tirada de suerte. A ver si todavía te quedan fuerzas para moverte. O con ese te caes al suelo y vamos. No, por poco, pero no. No la pasa. Nada, pues. Ese último golpe te ha tirado al suelo. El equilibrio con esa
pierna sana que te queda no es lo suficiente como para aguantar. Y su compañero también, lo mismo. Te empiezan a atacar y lo mismo. Te golpea un 6. Es en el pecho. Y te hace 6. Esto sí, este es 6. 6 puntos. No sé a cuánto Tengo estás. 13, 13. El daño de. Ostras, el daño del primero no lo he tirado, ¿verdad? ¿O sí? Eran Sí, 3. Ah, sí, es verdad, Han sí lo he sido tirado. 9, 13. Sí, Tengo perdón. 4. Ahora mismo me quedan 4 de vida. Vale, ¿estás herido o malherido? Estoy entre herido y malherido. O sea, estaría en herido, porque todavía En no llego a herido, 3. Pues, vale, vale. herido, sí, estoy en Vale. herido. ¿Qué haces? ¿Te rindes? ¿Iniciamos? ¿Hacemos una tirada de iniciativa y seguimos el combate? ¿O les Aquí en dices que esta la cabaña estaba como en un alto o algo así, no, hay como no, una ladera o algo. no, en verdad no. Tú te metiste, me dijiste que ibas a ir a la parte de atrás, digamos, de la cabaña. Sí. Ellos hicieron un pequeño círculo, uno por un lado, otro por el otro, y te cogieron en medio. Sí, no, pero me refiero a la cabaña con respecto al entorno, está No, en lo alto de una montaña, en una ladera no, o. no, 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 está ras, está plano. Está Vale, les plano. digo, por favor, no me hagáis daño, no, me rindo, no. Mi pierna, ah, malditos. ¿Cómo sabemos que no vas a seguir con lo que estás haciendo? Estoy desarmado, mis amigos han muerto. Tienes que irte de aquí, de Puente Dey. ¡Ya! ¡Ahora! No puedo andar. Voy a hacer dos tiradas, a ver. Haz la tirada de elocuencia. La tirada de elocuencia. No, no. Vale, Casi. tira la tirada. Y uno de ellos coge la lanza y hace ¡Pla! Y te la clava. Y ahí. Ahí acaba también. No voy a hacer la tirada porque si no te mueres, el otro va a hacer lo mismo. Vamos. Estás indefenso, o sea, una tontería tirar. El caso es que ahí acabó vuestra historia. Los inquisidores disfrazados. Cuatro inquisidores muertos. Y ahora os voy a Cuando pasar. se entere la Inquisición. Os voy, Madre os, os, mía. os voy a pasar vuestros personajes nuevos para que podamos intentar encontrarle un sentido que nos puede decir, pues este personaje estaba por aquí, vio a estas personas que estaban investigando esto, bueno, lo que inventéis, ya sabéis que conmigo no hay problema, lo que inventéis bien hecho estará, siempre que tenga un poco de sentido, ¿no? Lo que me digáis. Lo voy a pasar por privado cada uno de vosotros, por el Discord, ¿vale? Y así. Te paso a ti el tuyo, Hugo, el primero. Vale. A ver si lo encuentro, claro. Déjame que. No va a dejar ni las cenizas en cuanto se entere la Inquisición. Ni las cenizas de la poblado. Ahí lo tienes. Ahora tenemos a. ¿Dónde os tengo? ¿Dónde tienes? ¿Dónde te tengo, Esama? A ver, ¿dónde estás? Yo aquí. Bueno, espera, voy a darle a Javier el suyo. ¿Por dónde nos lo estás enviando? ¿Por Discord Sí, o por por algún lado? Discord. Por Sí, Discord. por Discord, Ah, vale, ahí te veo. Esama. Lo vais descargando, ¿no? Lo veis, ¿no? Sí, gracias. Y luego a Pedro aquí. Espero que os gusten y que sean al menos divertidos. Vale. Bueno.
¿Lo tenéis delante? Sí. Vale. Pues eso es, chicos. Tenemos a un tal Eustaquio Hernani, que, bueno, que pasaba por allí o quizá no sea de muy lejos. ¿Cómo es que se ha enterado de que estos cuatro estaban investigando eso y quizás se quiera apuntar con ellos, pero se entera que han muerto y dice, pues aún así voy a seguir lo que estos hombres, honorables hombres, estaban haciendo y voy a intentar seguir con lo que ellos, donde ellos no triunfaron? Estoy en ello. Ah, vale. Un segundo. ¿Alguien que más o menos lo tenga claro? Pregúntale a otro, por favor. Sí, alguien lo tenga claro, ¿por qué se apunta a investigar lo que estos hombres? Pues mi nuevo personaje se llama Bartolo, alias sí. El Alcaparra. Sí. Y es un pastor de allí, del pueblo, de entiendo. Puente Dei. Suele estar muy en contacto con lo que pasa en el pueblo. Uh-huh. Y ya hacía tiempo que estaba con la mosca detrás de la oreja sobre las desapariciones de los niños y demás, y estaba empezando a escuchar cosas y algunas ciertas pistas que podían llevar al paradero de estos niños. Vale, ¿te has enterado de que estos hombres están ahí investigando esto? Sí, había visto que por el pueblo estaban merodeando últimamente. Uh-huh. Cuatro personas que decían ser peregrinos, pero que no estaba del todo claro que pudieran ser quizá de la Inquisición. Vale, algo que se olía un poco la tostada, ¿no? Sí. Vale. Pues Saturnino es es un juglar que canta en el pueblo y le gustaba mucho cantar en cantaba en misa, aunque no es raro que a los seglares les dejen cantar, pero bueno, con el anterior cura sí que tenía buena relación y le dejaba de vez en cuando tocar el laúd, ¿vale? Pero con este cura desde el principio no se lleva bien. Y entonces está nada más que observándole al cura porque piensa que hay algo raro, está muy mosqueado con él. No sabes lo que pasa, pero está pendiente. Y entonces el día que llegaron estos cuatro que tenían pinta de saber lo que hacían, pues los vio ahí en la zona de la iglesia y él, muy prudente, con el ojo bueno, pues les estuvo observando, ¿vale? Ellos no se dieron cuenta, pero les observó. Y les siguió hasta la casa de Fernanda, que él, como se llevaba mal con el cura, pues a él le caía bien. Sí. Entonces, estaba ahí trasteando y así es como se ha dado cuenta. Perfecto. De que algo pasaba. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Eustaquio. Claro. Eustaquio, ¿qué pasa con Eustaquio? Venga, cuéntanos. Pues, a ver, Eustaquio Hernani es un navarro, un infanzón. Uno de esos antiguos y locos caballeros andantes, de los pocos que quedan por España, que casualmente estaba por el pueblo y hospedado en la misma posada en que iba a estos cuatro. Puso la oreja, de hecho se enteró de quiénes eran y de qué es lo que hacían en el pueblo, qué es lo que estaban buscando. Así que en esta causa suya intentó sumarse, pero por lo que fuera los perdió de vista. Claro. Y no saben dónde están, así que anda por el pueblo intentando buscar a estos cuatro inquisidores sin intentar llamar la atención. Y casualmente pues se ha encontrado con un tipo que iba en un carro corriendo, intentando salir del pueblo. Correcto. Sí. Eustaquio es noble, ¿no? Es sangre azul. Es sangre azul, sí. Claro, es un infanzón. Perfecto. Tiene un grave problema de halitosis, lo cual para él es bastante dañino, porque él tiene que llevar una imagen, pero resulta que tiene cuatro o cinco muelas podridas que hace que le apeste la boca a perros muertos. Muy bien. Y por lo demás es un tipo bajito, pero muy fibroso y muy, muy preparado para la guerra, aunque en un principio no da esa impresión.
Vale, muy bien. Bueno, pues cuéntanos. Pues queda Juanito el Chepa. El Chepa. ¿Por qué el Chepa? El Chepa. Pues Juanito el Chepa se ríe hasta de sí mismo. Porque, como bien es sabido, es bastante pireto. O sea, se ríe de cualquiera. Es así como un cómico, vamos a decir, como un bufón. Tiene buen sentido del humor, ¿no? Tiene buen sentido del humor. Y la verdad es que no está muy. Está contrahecho. Está, que tiene chepa, es cojo, y lo que sí, le tiene una manía férrima al alcalde, no lo puede ni ver. Y se había enterado por las habladurías, porque todo se sabe en los pueblos, de que habían llegado cuatro peregrinos o algo por el estilo, preguntando y tal. Y estando en la misa los vio hablando con el alcalde, pero el alcalde les hizo como una demanda así y se interesó por ellos, pero ahora no los encuentra, no sabe dónde está. Claro. Pero no sé, ir a buscarlos a ver. Claro. Algo había oído que iban a buscar no sé qué de un sitio y buscaban una señora. Va a ir a buscando a ver. Sí, quizá para ponernos de alguna manera en contacto con vosotros, Bartolo, Juanito y Saturnino, sois de Puente Dey. A lo mejor hablando en un momento dado os dais cuenta que perseguís lo mismo y habláis entre vosotros y no sé, oye, pues. Se escucha mucho, como que, no sé, distorsión por ahí. Se escucha mucho jaleo. Algún micrófono o algo lo tenéis por ahí con jaleo, pero bueno, no sé. ¿No será lo que tú tienes de la música? Porque yo estoy oyendo la música. No, es como un arrastrón. No os preocupéis. El caso es que, bueno, vamos a hacer para que... Menos Eustaquio, que no es del pueblo. Pues vosotros tres os conocéis. Y a lo mejor una tarde de esas, hablando, pues os disteis cuenta que teníais esto en común, ¿no? De alguna manera. Y que tenéis, pues, unos adversión por el alcalde, otro por el cura, y a lo mejor Bartolo por los dos. No lo sé. O simplemente porque piensa que esta Dolores, pues, no es tan mala como la pintan, y el hombre, pues, no sé, dínoslo tú, Bartolo, no sé si estás de acuerdo con el alcalde o con el cura, o si estás en contra de ellos, o estás en contra de no sé quién, o para situarnos un poco. Yo la verdad que tengo bastante, bastante tirria al alcalde, porque últimamente me estaba además metiendo ciertos impuestos por los campos donde pastoreo. Con al cura no le tengo tanta manía, porque Bartolo es una persona bastante religiosa y, bueno, aunque nota algo raro en él, pero no le tiene especial manía, no tanta como al alcalde, desde luego. Vale, pues... Yo creo que Saturnino y Juanito son amigos, porque si los dos son así fiesteros, uno jugular, el otro... Claro, claro. Son amigos, y encima tienen... Son feutos los dos y... Sí, probablemente, claro. Sí, bien, bien pensado. El caso es que, bueno, no se suele ver por aquí muy a menudo, pero veis a un tipo con una planta de noble que tira para atrás, vamos, que tira para atrás, no, que es Eustaquio, que ya hace unas cuantas horas que lo habéis visto, unos cuantos días, digamos, que lo veis por la taberna y tal, y de alguna manera, digamos que se ha puesto a hablar con vosotros, a preguntar, ¿no? Por el tema este que también a Eustaquio le pasa por la cabeza. Yo le digo, Juanito, mira qué buena planta tiene ese, mira qué buena planta tiene ese, ese nos puede ayudar. Porque ¿dónde vamos a ir tú y yo? ¿Dónde vamos a ir tú y yo? Nosotros para cantar y eso bien, pero ¿dónde vamos a ir tú y yo?
Y aquí está pasando algo raro, te lo digo yo. Que el alcalde ese tiene algo. Ya te he dicho yo muchas veces que ese alcalde esconde algo. Yo no sé lo que tiene, pero lo esconde. Ese será un estirado. Yo no sé si acercarme, ¿eh? Y yo, según termina Juanito, digo, bien dicho, cojo la pandereta y hago. Y Bartolo, estás por allí también con ellos ya, porque digamos que ya has tomado en contacto con ellos, ¿no? Para agilizar un poco el contacto entre vosotros. ¿Qué opinas tú sobre este hombre tan elegante que tenéis ahí en la taberna? Que a lo mejor Eustaquio no para de mirarles, porque también Eustaquio es bastante perspicaz. A lo mejor ha notado algo en ellos. Bueno, Bartolo es una persona algo despistada, entonces igual todavía no ha reparado en que Eustaquio está ahí en la posada, en la taberna. Uh-huh. No lo ha visto tan llamativo, a lo mejor, como han podido verlo sus amigos del pueblo. Eustaquio ha estado preguntando, pero de forma muy descarada, por estos hombres que no están. Claro. Que han desaparecido, por estos hombres que vinieron, porque él sabe a qué vinieron. No sabe a qué vinieron exactamente, pero sí sabe que estaban investigando algo. El caso es que claro, ahí, en la bota de Paco, que es en la taberna, es el mismo Paco que te dice, quien te dice, Eustaquio, pues no sé, estuvieron por aquí unos días y luego de repente desaparecieron. No hemos sabido nada más de ellos. Parece ser que, creo que iban de peregrinos hacia los ojos de Dios. Habrán salido. ¿Se dejaron algo por aquí en la posada? Pues la verdad es que no vinieron a por sus pertenencias. Creo que mi mujer encontró... No, su mujer no. El carro, todo lo que había dentro Carro. Detrás se dejaron un carro con unos caballos. Sí. Y la verdad es que encontramos... pues entre usted y yo, te dice Eustaquio. Un colgante, algo muy extraño. Entre usted y yo. Creo que eran agentes de la Inquisición. Unas marcas en ese colgante me lo hicieron sospechar. Bueno, todo eso lo estamos escuchando los demás que estamos ahí. No. Paco, yo estoy muy discreto con hecho, claro. Claro, Paco y Eustaquio están ahí en un rincón comentándoselo. Los niños de Paco, que ya sabéis quiénes son, están por ahí también. Y el pequeñito te dice... Pues bueno, yo cojo al pequeño y le hago así, le hago... No, de hecho es que Paco les llama a sus hijos y te los presenta. Dice, por favor, señor... ¿cómo ha dicho que se llama? Te dice a ti, Eustaquio. Hernani. Ah, señor Hernani, usted tiene tiene pinta de ser un hombre acaudalado, con cultura. Nosotros somos gente de bien, no, nunca hemos estado en las escuelas, no conocemos cultura cualquiera, pero permítame que les presente a mis hijos. Y te presenta a los niños y te dice, a ver, que te tengo apuntado el nombre. Los niños se llamaban Pedro. Dice Pedro, el pequeñito, y el otro creo que no le puse nombre. Pedro y Jesús. Y el pequeñito te sonríe y le dice a su padre delante de ti, seguro que este hombre encuentra a los demás, papá. Y dice, cállate, niño, cállate, fuera, vete. Bueno, señor, pues yo sigo hablándole con la mano a la boca y le digo, lamento que voy a tener que ver las pertenencias de esos hombres que dejaron aquí. Sí, claro. El hombre está contigo, claro. Una persona como tú no había entrado en la taberna desde hacía mucho tiempo. Como mucho los alguaciles y el alcalde, que se tienen como alguien. Que serán... De hecho, yo no sé si alguno de ellos es noble, pero la nobleza me da muchos derechos. Por eso, claro, me he tomado la libertad de decirle que voy a mirar los carros de las posesiones de alguien. Claro, y el hombre te acompaña. Dice, mire, este fue el carro con el que llegaron ellos. Y veis, bueno, los otros tres estáis en la taberna y veis como
Paco, el dueño de la taberna, acompaña a este hombre tan, tan elegante que habéis hablado de él. Se van fuera, a la calle. Yo miro serio a Paco con la mano en la boca y le digo: no habrás abierto ni mirado nada aquí, ¿no? No, claro que no. No. Solamente vimos que había en el zurrón una especie de sotana con un colgante. Pero no había... Muchas gracias, don Paco. Déjeme aquí que yo revise lo que hay. ¿Puede usted volver? Y nada, veis como Paco entra de nuevo. Y ahí Eustaquio lo que ves es, pues, el carro con unas cuantas viandas y tal, poco más. Y parece que alguien de los anteriores, no sé si estaba camuflado, bueno, el caso es que se dejó allí sus pertenencias. Y hay un ahí estaban los hábitos. Los hábitos, exacto. Los dominicos, sí. Sí, y ahí ves, pues eso, lo que te iba a decir. No sabía que... Sí, los cuatro los habías dejado. Y ves un zurrón, bien ordenadito y tal, bien plegadas, los hábitos de dominico. Tú eres noble y reconoces enseguida la orden. Nada, me presignó y... Y evidentemente, claro, dominicos, en latín, dominican, los perros de Dios, los que defienden las cosas de la iglesia, evidentemente la Santa Inquisición, sin lugar a dudas. Nada, eso me presigno. Más bien preocupado, o sea, aunque me asusta la Inquisición, yo sé que yo no he hecho nada, quiero estar en gracia con ellos, de manera que claro, me rezo por ellos y miro a los lados a ver si alguien me ha dicho. Nada, no hay nadie aquí atrás. Ahí en el otro lado de la calle hay una pequeña verja y dentro hay dos cerdos. Y uno de ellos es el único que te está mirando. Está comiendo, moviendo el morro y mirándote. Y ya está, no hay nadie más. Pues nada, yo a tocabos, entre lo que ellos dijeron que estaban buscando y que tienen aquí ya los restos de los dominicos, yo ya tengo claro que aquí estaban. Y si me he enterado de algo, de que han hablado mal de una tal bruja, tal, ya lo tengo todo. Clarísimo. Ya lo tengo todo hilado. Vale. ¿Y vosotros tres dentro qué hacéis? ¿O esperáis a que entre de nuevo? ¿O que no sé, no sabéis si va también si va a volver? Porque Paco ha llegado sin este hombre tan elegante que ha salido. Yo llamo al niño pequeño. Sí, el niño pequeño se acerca. Le digo... Y lo primero que te dice antes de que tú le digas nada, te dice: a mí no me das miedo, ¿sabes, Chepa? A mis amigos sí, pero a mí no. ¿Te puedo tocar? Te lo miro así con mala cara, digo: que no te doy miedo, pues esta noche voy a ir a por ti. Y sale corriendo. Y te deja. Y desde la lejanía, ves como mirándote, se ríe. Pues le digo: ven para acá. Y le saco la moneda más pequeña que tenga, una monedilla. Coge el dedito. Le hago así con la moneda. Le hago con la monedilla. Con el dedito te estaba haciendo así, pero cuando ve la moneda, ves como corriendo, se pone a tu lado y te coge la moneda. Digo, no, se la cojo y la hago así. Le hago el gesto de: ah, amigo, ahora sí que vienes, ¿eh? Ahora sí que vienes. Bueno, digo, pero ¿me vas a dar la moneda o no? Digo, te la doy a cambio de algo. ¿De algo? Y mira a los demás. Digo, al tuerto, digo, y a la alcaparra. Digo, ¿tú has puesto la oreja? ¿Ese nuevo? ¿Quién es? ¿Qué? No sé. Mi padre... ¿Ese señor? No lo conoce. ¿No has puesto la oreja? Pues entonces no quieres esto. Y me lo voy a guardar. Y empieza, ves cómo empieza a caer una lágrima. Tío, va, venga, pero que yo sé que esa lágrima es de cocodrilos. ¿Tú sabes que los cocodrilos lloran cuando no lloran? ¿Es mentira? Se escucha, Pedro, hay que sacar unos platos. Y dice: mi padre me llama, Chepa. Empieza a decirte Chepa mientras se va. Yo le quería agarrar antes de que se fuera. Pues la agarra, sí, le puedes agarrar. Le agarro y le digo: anda, Pedrito, no seas malo.
No te rías más del Chepas y haznos un favorcico. Dile a... ¿Por qué no vas y le dices a ese señor tan, tan noble y tan apuesto? ¿Por qué no le dices que le esperamos ahí en el lavadero? Pero mi padre se ha ido. Se ha ido con él y ha vuelto solo, no sé. Ya pues no está. Vete para atrás, que seguro que está... Por ahí andará y tú le dices que le esperamos en el lavadero, que le queremos contar cosas. Y te alarga la mano. Venga, Chepa, dale la moneda. Y te toca un poco la cara, te toca el ojo. Lo mira el chiquillo y le digo, como sigas tocando las cosas que no te pertenecen, te van a salir. A vosotros dos, los niños siempre se han burlado de vosotros. Siempre, siempre, siempre. Con la inocencia que tienen los niños, pero aún así se burlan. Y dice, si el Chepa me da la moneda, voy, ¿vale, tuerto? Le cojo la moneda y digo, venga, va, pero tienes que ir y decirle eso. Te la gana. Coge la moneda y veis se como... La quito, antes de que la coja, se la quito al Chepa de la mano, me la pongo en el ojo así como si fuera eso y se la... Como si se me cayera el ojo y se la doy. Vale, el chaval cae la moneda al suelo, cloc, 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 y se agacha a recogerla y se ríe y se dirige hacia afuera. Tú, Eustaquio, ¿qué estabas haciendo? ¿Entras? ¿Te quedas allí? A lo mejor te lo encuentras. Claro, a lo mejor te encuentras al chaval de camino, no sé. Y te dice el chaval súper serio y súper tímido. Señor, unos hombres de dentro quieren hablar con usted en el lavadero. Y antes de que le respondas, como asustado, se da media vuelta y empieza a correr. Le digo, quieto. Y el chaval asustado se para y gira la cabeza. ¿Qué? Lo miro muy serio y le digo, ven aquí. El chaval ahí súper asustado, a paso lento. Y se pone... No se acerca demasiado a 2 metros de ti. Y no dice nada. Me acerco yo a él, meto una mano en mi bolsa y le doy una moneda de oro y le toco así la cabeza y le digo, buen servicio. Y el chaval lo mira, buah, cierra la mano enseguida y se le intenta meter por todas partes, que no sabe dónde esconderla, y dice, para mí, muchas gracias, señor, muchas gracias, y se va corriendo de nuevo con una sonrisa de oreja a oreja. Y nada, ah, y... Me voy al lavadero. Vale. Y nada, ¿veis como Pedrito, el hijo de Paco, entra corriendo con una sonrisa de oreja a oreja a la taberna y se va detrás de la barra y le dice algo a su padre, que no lo escucháis? Y su padre le toca la cabeza, le remueve un poco el pelo y se va para afuera también. Se va hacia afuera, hacia la calle. Y bueno, nos bebemos el vino. Yo me bebo el vino y nos vamos, ¿no? Vámonos. Sí, de un trago. Y miro a Bartolo y digo, vea, venga, vámonos. Alcaparra, vente, venga. Vente con nosotros. Vamos a ver si convencemos al señor este, que este nos puede ayudar. Que este tiene perras y seguro que se puede hacer con... Vayamos, pues. La ha visto, yo creo que tiene que tener hasta espada. Es posible. No, de hecho, creo que se le veían, ¿no, Eustaquio? Sí. Se veían, vale. Las armas. Me tiene flipado. Un noble en esta época tiene que... O sea, claro. Lo muestra porque lleva una espada al cinto. Claro. Entonces, cuando estás casi dando la esquina para meterte en la calle que va al lavadero, Eustaquio, te escuchas... Señor Hernani, la voz de Paco por tus espaldas. Me giro. Y te alarga la moneda. No podemos aceptar esto. Es demasiado dinero. No podemos aceptarlo. ¿Quién dice que no podéis? Nuestro orgullo, señor. No podemos. Es demasiado dinero para nosotros. Somos gente humilde. Bueno, el orgullo de un noble es mucho más alto. Y ustedes, y su hijo sobre todo, se lo ha ganado. Así que vuélvase allí y cuide bien de la moneda y gástela donde tenga que gastarla. Muchas gracias, señor, y te empieza a hacer como una pequeña reverencia. Muchas gracias, señor Hernani.
tendrá usted toda nuestra casa a su disposición cuando usted quiera. No tengo no tengo más que ofrecerle. Todo lo, como que no tiene una hija, si no se la ofrece también. Exacto. No tengo palabras para dar, para estar más agradecido. No le molesto más. Y cuando vosotros salís de la taberna de Paco, Paco vuelve a la taberna también con una sonrisa de oreja a oreja. Y te bromea. ¡Tuerto! ¡Voy para adentro! ¡Apúntame el vino! Como siempre, ¿no? Mira, menudo pirata estás hecho. No te... Además es que voy con un pañuelo que parezca un pirata, efectivamente. Claro, digo, claro, sí, eso. Lo apuntas en mi chepa. Menudo tres que van por ahí. ¡Vaya tres! ¡Los mejores del pueblo! Y entra con la cortina esa que suena trr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 
No lo sabéis. Claro, no, venían no de incógnito, acuérdate. Eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No lo estoy afirmando, digo que había un rumor. Bueno, sí, claro. No es que lo está afirmando. Un rumor. Es que no, no lo dijimos en ningún momento. No, tampoco es un rumor. El único que ahora, en este momento, sabe algo, por lo que ha encontrado, es Eustaquio. Pero los demás no lo sabía nadie. Por eso yo estuvisteis a punto de. Estuvisteis a punto de soltárselo al Cátaro y alguien más, creo, pero al final no. No. Éramos. Sí, peregrinos. Eran unos peregrinos un poco curiosos en toda la literalidad de la palabra, porque estuvieron merodeando mucho por el pueblo, haciendo muchas preguntas, claro. Y para ser peregrinos, la verdad, claro, ahí algo raro había. Podéis apoyaros en que le veíais una cultura un tanto elevada para ser unos peregrinos, simplemente. Gentes instruidas, parecían que eran un poco más cultos de lo que querían aparentar, ¿eh? Eso sí que podíais apoyaros en eso. Era gente de saber. Se les veía gente de saber. Aparte, estuvieron preguntando por la señora esta, Dolores. ¿Qué tiene que ver los peregrinos con la Dolores? A ver. No tenéis que seguir especulando con quién eran, porque yo sé quién eran. ¿Y a qué venían? ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Usted? Eso es cosa mía. Aquí lo importante es lo siguiente: ¿dónde se les vio por última vez y dónde iban? Que supiéramos, me quedo mirando a Saturnino. Preguntaron por las Dolores. ¿No te recuerdas? Ir a la casa de las Dolores. Pero vale. Ya no sé. Pues uno, tenemos que ir a casa de la tal Dolores. Ustedes me van a acompañar. Y mientras vamos por allí, me cuentan quién podría estar molesto por tantas preguntas. Y me encamino directamente al sitio más o menos donde yo creo que es la casa tal. Te vamos a poner la cabeza loca. Sí. Yo le pregunto quién puede, a quién le podría molestar que haya gente preguntando. Pues yo le digo, venga, y voy pegando saltitos. Venga, yo le llevo. Mire, señor, esto es cosa del cura, seguro que es cosa del cura. Y le pego un pujón, ¿qué coño? Ese hombre no es trigo limpio. Se lo es digo el yo. Alcalde. El alcalde. El alcalde, sí. Desde que va con la guardia a todas partes, cada vez desconfío más de él. A mí el alcalde no me ha hecho nada, pero tampoco me fiaría mucho de él. Ah, recuérdese. Antes de salir del callejón, los paro. Y les digo, hasta que se resuelva esto, tenéis que hacerme un juramento de fidelidad y hacer con mi mano, con mi anillo de noble. Pues yo te voy a quedar mirar con una cara de este hombre que quiere. Que no tengo ni puta idea de lo que estás haciendo. Pues estoy diciendo que tienes que jurar que me vas a ser fiel hasta que todo esto se resuelva. Y yo le juro, ¿qué tengo que hacer? ¿Le dejo poder la mano? Te das cuenta que estos hombres son unos incultos al 100%. Nada. Pero ellos sí saben lo que es el honor. Exacto, claro. Sí. Por eso yo les estoy obligando por su honor que juren fidelidad. Vale, pues le beso la mano y sí, yo le juro fidelidad. A los otros igual. Yo miro la escena un poco contrariado. Veo que el Chepa lo ha hecho y digo, pues no sé, lo haré yo también. Y le imito. Sin saber muy bien lo que estoy haciendo. Yo igual. Yo le beso el anillo divertido y... Sí. Nada, les voy informando de que ahora tienen que servirme y que su vida depende de ello. Yo lo miro y digo, pero esto, señor, ¿qué es lo que nosotros ganamos? ¿Qué gana? Estar vivo. Claro. ¿Nos va a proteger entonces? Claro. Yo le miro la espada. Yo le miro la espada. Nos va a proteger. Y nada, para adelante, vamos a la casa mientras me seguís contando. Eustaquio lo que lleva es
se le ve colgado una espada de mano y una lanza de caballería, además. Una pequeña lanza de caballería. A la espalda, vamos. Mire usted, yo soy muy creyente. Podría ser caballero. Yo creo mucho en el señor, pero este cura no... Yo tocaba con el otro cura y este cura no es buena gente. Y le llevo yo tiempo observando y no es trigo limpio, se lo digo yo. Que entra y sale, entra y sale. Yo bueno, le digo, recuérdense de lo que pasó con la Eulalia, esta, con la Dolores, perdón. La Dolores los había denunciado. A los dos. A los dos. Eso tiene, ¿qué razón tiene, Chepa? Se dice que los denunció. Es que a preguntarle a la Dolores ahora mismo dónde los mandó. Estáis ahí saliendo poco a poco del callejón del lavadero. Y podéis hacer una tirada de descubrir o escuchar lo que tengáis más alto. Espérate, pues, que esto va a ser una risa. Yo escuchar, ver veo poco. Vale. estoy ahí, igual. Casi. A ver. Yo la paso. Vale. Yo también. Un segundo. Vale. ¿Qué habías dicho? ¿Descubrir o escuchar lo que más te convenga? Pues escuchar, yo por escuchar. Vale. Bartolo y Eustaquio, ¿lo pasáis con escuchar o con ver? Con las dos. Vale. Yo no. Pues yo sí. Yo voy ahí. Yo sí, de escucharlo la paso. Vale. Descubrir, ¿no? No, yo escuchar. Ah, escuchar, vale. Pues si los tres escucháis un pequeño movimiento detrás de la fachada del lavadero, y cuando miráis, veis a través de un ladrillo, de un trozo de la pared roto, veis unos ojos y una nariz y detectáis la carita de un niño que estaba mirando por ese agujero, os estaba observando. Es Pedro, el hijo de Paco. Pues miro a Saturnino, le pego codazos. Digo, es Pedrito. Bueno, habéis visto. ¿Nos los, has escuchado? Los tres lo habéis visto. Está aquí Bartolo y Juanito. Yo me lanzo hacia detrás del muro buscándole. Chaval. Se pone delante tuya y empieza como a pegar patadas al aire y señalándote. ¡Alcaparra! 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 A burlarse. Pero niño, ¿qué haces aquí? Quiero hablar con el Chepa. Ahora quiero hablar con el Chepa. ¡Fuera! ¡Alcaparra! Chepa, que viene el Pedriño a buscarte. Pues voy así dando saltitos. ¿Pero qué quiere ahora este crío? Y voy a la vez a la vez que se acerca a ti. Se acerca a ti, pero a quien mira es a Eustaquio todo el rato, con la cara de alucinado. Porque claro, gente como él, y mira la espada. Mira sus atuendos, cómo brillan ciertas partes, la hebilla, a lo mejor, las botas, a lo mejor. Y cuando está cerca de ti, te hace un gesto para que te agaches, que te quiere decir algo al oído. Me agacho así un poco. Digo, ¿más quieres que me agache? ¡No puedo más! y con esa broma, te pega un golpecito a la Chepa y te dice, ¡Chepa! Y se va corriendo. Digo, ¿cómo te agarre vas a ver tú? Total, que al final, bueno, se acerca y te dice... La Genara quiere hablar con vosotros. Su hijo ha aparecido. ¡Oh! ¡El chiquillo de la Genara! Vamos, señor Hernani, que le llevamos... Tenemos que ir a verla. Que seguro que el niño sabe algo. Muy bien, pues vamos ya y dejar de estupideces. Dejad de perder el tiempo. Es mi amigo. José es mi amigo. Pedrito, vete con tu padre, hombre, que no es bueno que estés solo por el pueblo. No pasa nada. Parece mentira que no sepa lo que está pasando. ¿Cómo que no pasa nada? Y lo miro. ¿Tú no has visto cómo tus amigos han desaparecido? Vete corriendo con tu padre. Mi hermano me ha dicho que a nosotros no nos va a pasar nada. Pues procura. Y te saca la Vale, ya la discusión. Miro a Pedro y le digo, vete con tu padre. Ya.
y te mira a ti cuando escucha la voz tan seria de Eustaquio, te mira a ti, Juanito, te saca la lengua así como una burla, como diciendo, venga, vete por ahí, y sale corriendo hacia su casa. Pues nada, parece que... ¿Cómo se llamaba el niño de la Genara? José. Sí. Pues le llevamos a... Vamos a donde la Genara, donde viva la Genara. A su casa. Vale. Pues vosotros sabéis exactamente, esto es un pueblo pequeño. Y al llegar, llamáis, os abre la mujer, que es viuda. Y dice... Saturnino. Bartolo. Juanito, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué queréis? Apareció tu chiquillo. Y se queda mirando a Eustaquio, de arriba abajo. Espero que no sean problemas los que me traéis. Tranquila, Genara, que este hombre nos va a ayudar. ¿Sería usted tan amable de invitarnos a su casa? Claro, el hombre, la mujer, al escuchar esa voz, ese porte... Sí. Por favor. Le tiembla la voz incluso. Por favor. Pasen. Muchas gracias y Dios la bendiga. Sí, sí. Y paso primero. Que Dios les bendiga también. Claro, la mujer no sabe qué contestar. ¿Qué has dicho, Bartolo? ¿Qué has dicho? ¿Qué habías dicho? Apareció tu chiquillo. Correcto. Apareció ayer. ¡Ay, qué alegría! Y empieza, ves cómo empieza a llorar. La Genara empieza a llorar. Pero mujer, ¿dónde estaba ese chiquillo escondido? Pensaba que lo había perdido. Pensaba que nunca vería más a mi Joselito. ¿Dónde se había metido? Apenas podía hablar. Me dijo que estaba metido en una especie de sótano, con otros más. Niños del pueblo de al lado, incluso. Y dice que hay más. En una cabaña, no me ha dicho más. El niño está en su habitación, está acostado, tiene fiebre. Ayer vino, pobre angelito. Ayer vino Andrés, el cirujano, el barbero. Me dijo que tomara un poco de infusiones de manzanilla. Yo entro directamente, porque supongo que no será muy grande la casa, ¿eh? No, que va, es pequeñita. Y ves al entro chico, directamente, sí. Sin permiso ninguno, a ver dónde está el niño. Abre las puertas, empiezas a abrir, ves allí una pequeña habitación con un catre y el niño blanco, tapado hasta el cuello, la cara blanca, que al detectar que entra alguien, gira un poco la cabeza, te mira, pero no dice nada y te sigue con los ojos. Yo le sigo. Vale, sigo para adentro. Yo vale. También le sigo así, sí. Por detrás de Saturnino. Y Genara va con vosotros. Bartolo, tú... Me arrodillo delante de la cama, le tomo la mano al niño, se la beso. Le digo, es muy importante que recuerdes por dónde has venido. ¿Qué camino has tomado? José, díselo todo a este señor. José, díselo todo, que nos va a ayudar. Y el niño... Al escuchar la voz de Saturnino, te mira y te sonríe, tuerto, te sonríe. No, ya no recuerdas, no podías decir el número de veces que has bromeado con José y con todos los niños del pueblo. Sobre todo el tuerto y el Chepa son una pareja que con los niños se han llevado siempre muy bien. Se burlan de él, pero en el fondo os gusta que se acerquen a vosotros y que bromeen con vosotros. Y, que es la única forma de interactuar la gente. Claro. Y lo primero que dice cuando Eustaquio le habla, el niño mira así, te mira a ti también, tuerto, mira a su madre, te sonríe tuerto y dice: no, a ti dice: tuerto, tenía ganas de verte. Y yo también. Intenta sonreír. Le acaricio la cabeza. Intenta sonreír, pero veis que le duele el. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado, niño? Díselo a este señor. ¿Quién es usted? Te dice Eustaquio. Soy quien viene a defenderte a ti y al resto de niños del pueblo. Hay
No te distraigas. Ay. Tienes que decirme qué camino tomaste para volver. Hay más niños. Hay más niños. Nos encerraron. Nos encerraron. Recuerdo que era un bosque. Olía muy mal. Como a caca. Y al final estábamos en el suelo, todos. ¿Recuerdas el camino? Había un... Creo que era el camino del río. El que se aleja del pueblo. Yo miro a los otros con los datos de... Huele mal, camino del río. A ver si saben dónde es. Tiene que ser donde el porquero, ¿no? Que huele mal, no hay otro sitio, nada más que la rata del porquero. Camino del río, podría ser, pero eso está a una hora de aquí, ¿no? Eso también está muy lejos. Hay una zona del río que se embalsa el agua y huele mal, pero otro sitio no. Sí, pero ha dicho que había más niños, ¿dónde van a meter tantos niños? Yo entiendo que el tuerto y este no salen mucho del pueblo y veo que el otro tiene pinta de... Me quedo mirando a la alcaparra y le hago así a lo mejor porque me estará mirando, le llamo la atención. Yo creo que sí podría ser. Alguna vez pastoreo por allí, por la zona, podría ser. Pero también podría no ser, ¿no? Bueno, Bartolo viene de Galicia y bueno, es un poco, además del despiste, pues es un poquillo. Hay una cosa que no les he dicho. Y cuando estábamos, cuatro hombres nos rescataron. Nos sacaron de ahí. Miro a Saturnino y a Bartolo así con cara de... Tiene que ser esto. Cipriano salió el primero y les dijo que habían más niños en la ermita de Ojo Guareña, en las cuevas. Y mira a su madre y la mujer le dice: por favor, Joselito, diles a estos hombres lo que sepas, no te calles nada. Y veis cómo parece que su madre le intimida, quiere decir algo, pero parece que le cuesta. Señora, salga de la habitación. Pero es mi hijo, no, es venga, mi hijo, señor. Venga, Genara, yo la voy a intentar llorando, convencer. Llorando. Genara, deja al señor, que el señor sabe lo que hace. Deja que solo le pueda hacer bien. Ves cómo baja la cabeza, le acompañas a lo mejor fuera. Y el niño, cuando no es a su madre, dice: sí, bueno, en esas cuevas, tengo que admitir, mi madre no me dejaba, pero hemos jugado muchas veces en esas cuevas y es muy fácil perderse. Siempre me ha dicho que es peligroso, pero aún así íbamos. Cipriano dijo que en la ermita estaban escondidos los demás niños. Tienen que salvarlos. Señor, tiene que salvarlos. Te mira a ti, Eustaquio. Tiene que salvarlos. Y empieza a llorar el niño. Tuerto, convéncelo. Alcaparra, Chepa, por favor. Yo le cojo al chiquillo y le digo: tranquilo, tranquilo, relájate, que te vas a poner más malo. Aquí está ese hombre. Este hombre es de bien. ¿No le ves? Coge la sábana. Mira qué arma lleva. Coge la sábana y se tapa. Se tapa la cabeza y todo, y le escucháis los llantos por debajo de la sábana. No te preocupes, iremos a por ellos. Yo me pongo de pie. Ya le he dicho que no se preocupe, con eso basta para ser un plebeyo. Me doy la vuelta, si ellos quieren quedarse consolándole, que se queden. Pero salgo y a la señora saco una moneda de oro y se la doy. Y le digo: cuide bien del niño. Y salgo de la casa. Y la mujer se seca las lágrimas. Había cogido la moneda, pero no la había mirado. Se seca las lágrimas. Y desde cuando estás fuera, escuchas... ¡Ah! Un grito de la mujer. ¡Ah!
Y se acerca a ti, Bartolo, y te dice: dime que esto... dime que es una moneda de oro. Dímelo. No me lo creo. Dímelo, Alcaparra, dímelo. Lo es, señora, lo es. Pero estos son mucho maravedís para mí. Estos son mucho, es mucho. Este señor maneja el dinero como no hemos visto antes. Y tú estás por ahí, Chepa, y te coge de los hombros y te zarandea un poco. Pero Chepa, ¿tú sabes lo que es una moneda de oro? Me empieza a zarandear y digo: mujer, que me vas a poner bien la Chepa ahora. Y ves como se abre un poco el escote y se la guarda. Y empieza y se mueve un poco la teta para situar bien la moneda ahí. Un poco así, tal, y se sitúa un poco más bien la ropa y tal. Dice: bien, espero que mi hijo les haya contado algo que pueda esclarecer esto, no sé. Esas ahí cuatro... ya tienes para darle de comer al niño. Bueno, yo antes de irnos le voy a, cuando se hayan salido, voy a entrar a la habitación y le voy a cantar una canción al niño para que se ponga. Vale. Le voy a cantar la canción que le gusta a él con el laúd. Y vale. Cada vez que voy cantando le voy haciendo gestos y tal, para que el niño se ría. Vale. Eso saldré. El caso es que Eustaquio es el primero que ha salido a la calle, ¿no? Entiendo que esperas a los demás en la calle. Sí, los espero, pero no voy a esperar mucho, ¿eh? Vale, vale. ¿Y Bartolo y Juanito, entonces, salís? Yo voy saliendo poquito a poco y le voy diciendo: Saturnino, venga, que este hombre no va a esperar. Se escucha, se escucha el laúd. 30, 40 segundos, le canto el estribillo y para sacarle una sonrisa y me voy. Yo me despido también de ellos, les digo: bueno, sigan bien y cuide del chiquillo. Qué alegría que volvió. Y la mujer dice: como siempre, menos mal que Puente Dey, estamos muy unidos. Gracias Chepa, gracias Alcaparra, con los ojos con lágrimas y tal. Y tú, Tuerto, estabas dentro, el niño se ha destapado al escuchar el laúd y tal, deja las sábanas y cuando terminas, extiende sus manos hacia adelante, como pidiendo que le abraces. Vale, le doy un abrazo. Y el niño te dice: gracias, Tuerto. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de verte. Vamos a traer a los demás. Josito, tú tranquilo. Por favor, sálvalos. Sálvalos. Somos todos amigos. Bueno, yo con el abrazo del niño salgo como una moto. Y el caso es que salís allí. Y vamos a terminar aquí la sesión, si acaso, porque son ya las 12. Y bueno, ¿de qué habláis entre vosotros? ¿O un último pensamiento de cada uno? ¿O de qué habláis? Y lo dejamos aquí, ¿vale? En la calle de la casa de la Genara. Uh-huh. ¿Qué pensáis? Pues yo, por ejemplo, que este hombre puede ser nuestro salvador, entre comillas, que puede traer a lo mejor algo de luz o esclarecimiento a lo que va a ocurrir, y que si le suelta alguna monedilla de oro no estaría mal. Y la va soltando así como si nada, va a ir detrás de él a ver si suelta alguna. Espero que no dé muchas más porque luego no le quedarán. Tengo bastante. Yo me quedo pensando y él no sabe lo que tiene. Que esta es la oportunidad que estaba buscando para encontrar un señor que me contrate de juglar y que me lleve a su hacienda y yo le pueda cantar y eso. Entonces es una oportunidad muy buena, y que los niños que los vamos a salvar, y que en este pueblo que hay mucha gente buena, que seguro que si nos ponemos todos a una, les hacemos cara a los que estén causando esto. Claro. Esto como fuente bojona, dos a uno. Yo pienso en los niños, tengo muchas amistades en el pueblo y también empatizo con ellos y estoy apenado. Pienso que es una buena oportunidad de quizá encontrarlos con vida y sobre todo de tratar de esclarecer
qué sucede y si con ello quizá fuese culpable el alcalde o si le pudiese echar alguna culpa de algo de lo mal que me cae, pues mejor, ¿no? Eso mataría a dos pájaros de un tiro. Pues Eustaquio lo que está es, parece, revisándose las correas del gambesón, empieza todo a como armarse, prepararse bien, apretarse bien el cinturón, y está pensando que va a tener la oportunidad de hacer una acción noble, de literalmente de nobleza. Primero, lo más importante para él es saber dónde están estos inquisidores, que quizás estén en peligro y pueda salvarlo. Claro. Y la segunda acción noble es encontrar a unos niños que están perdidos. Y es una acción que lo ennoblecerá y será aún más caballero de lo que es. Está muy entusiasmado con ello, pero cuando mira a su alrededor ve que la ayuda va a ser un poco... Así que está intentando mentalizar de que va a tener que... discutible, el carro. Una ayuda discutible, ¿no? Que va a tener que aliarse la manta al cuello porque... Sí, porque, vamos, un campesino, o sea, un acostumbrado... Un cómico y un jorobado. Un tuerto y, bueno, veremos a ver qué pasa, chicos. Lo vemos en la próxima sesión, ¿vale? Un abrazo, Hugo, te veo pronto. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Pedro, lo mismo, un abrazo, te veo pronto. Un placer, como siempre. Igualmente. Javier, un abrazo. Vaya, muchas gracias. Vaya girito que ha tomado esto. No, pero está quedando chulo, ¿eh? Este giro. Y por último, Sama, un beso, guapa, y te veo pronto. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches. Y nada, muchas gracias por apoyar el canal, por apoyar a los jugadores, que, como siempre digo, son los que se lo merecen. Y, por supuesto, no olvidéis apoyar el rol. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.